Las Lolas. Otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María y el
para que en él tengamos vida, y por eso con mucha alegría queremos recibirlo, señor cardenal. Queremos recibir también a los obispos auxiliares y a los obispos que han venido también desde sus diócesis para acompañar este momento tan importante. Queremos saludar con cariño a todos los hermanos que han venido de otras comunidades, algunos caminando desde Lourdes, donde comenzó a las 4, ha sido una caminata larga, por eso vamos a dejar a nuestro pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Señor, ten piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
queridos hermanos, junto con pedirles que los que puedan tomen asiento para escuchar a nuestro pastor, y quisiera pedir a los que tienen pancartas que las pudieran bajar por un momento para que todos los que están atrás puedan ver. Muchas gracias. Si las pueden bajar, muchas gracias. Y si hay algunos jóvenes que quieren ofrecerle asiento al alcalde y a sus señores, pueden ofrecérselo tranquilamente que están acá. Miren cómo se paran por todos lados para ofrecerle asiento. Y nada. Dice que él está joven todavía. Bueno, queridos hermanos obispos, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, queridos familiares de don Enrique, querido señor alcalde, señora, miembro de la municipalidad, queridos hermanos y hermanas del Señor que han recibido el hermoso legado espiritual de don Enrique, que han querido acompañarlo a estar aquí en este descanso en el cual podamos recordarlo permanentemente. Ocurre esto en el día del buen pastor. Ocurre cuando nosotros recordamos por una parte al profeta Ezequiel, cuando Dios se alza en contra de los malos pastores de Israel, de aquellos que se apacientan a sí mismos, algo tan distinto del ejemplo de Enrique, de aquellos que no se preocupan de buscar a la oveja que está perdida, que no se preocupan de sanarla, que más bien se preocupan de alimentarse de ellas, y se alza la voz de Dios desde lo alto a través del profeta y dice: yo mismo seré su pastor. Dios viene a nosotros y nos quiere revelar cuál es la relación verdadera suya con nosotros, porque se va a presentar como el buen pastor. Y algo impresionante, lo que nos dice después Jesucristo. O sea, Jesús nos dice en primer lugar que somos pertenencia suya. Llamó a los suyos por su nombre. Y lo que significa de que esta pertenencia está en lo más interior de nosotros, y por lo tanto que si alguien llega con el Evangelio para conducir al encuentro con Jesucristo, está conduciendo al encuentro con aquel que buscamos, al cual pertenecemos, para el cual nacimos, a cuyo encuentro vamos, porque vamos a ser felices con él por toda la eternidad. Y nos dice también este Evangelio que a cada uno nos llama por nuestro nombre. Y que nosotros reaccionamos, que no somos indiferentes frente al llamado que nos hace el Señor. Por el contrario, conocemos su voz y al mismo tiempo seguimos su voz. En el fondo este Evangelio nos dice que la excepción es que alguien se cierre a escuchar la voz del Señor y que se cierre a seguir al Señor. Es un Evangelio de esperanza que despierta toda nuestra confianza. Y no solo eso, sino que precisamente haciendo la diferencia entre los que son salteadores y aquellos que son ladrones y que no entran por la puerta, dice que ellos nunca van a estar dispuestos a dar la vida por las ovejas, mientras que Él ha venido a este mundo a dar su vida por nosotros. Y qué hermoso resulta recordar a un pastor que quiso desvivirse precisamente para dar su vida entera por nosotros. Pues bien, no solo eso, sino que dice que da su vida con un objetivo muy concreto, que es que tengamos vida, que tengamos vida en abundancia. Es lo mismo que proclamaba la conferencia de Quinta de Aparecido, cuando dice que nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestro pueblo en él tenga vida. Enfocar toda nuestra acción de discípulos misioneros en favor de la sociedad y del mundo para que tengamos vida, para que los pobres vivan, para que haya vida en la familia, para que haya vida en la comunidad de la población, en la comunidad laboral, en la comunidad escolar, que haya vida en Cristo, vale decir, vida filial frente al Padre, vida fraterna entre nosotros, realmente solidaria, y vida llena de responsabilidad con los más pobres, con los que tienen más dificultades, por los más afligidos. Jesucristo dice una cosa notable de sí mismo. Creo que es importante tener, precisamente cuando recordamos a don Enrique, recordar esas palabras suyas. Dice de quién es la puerta. También nos parece raro esto, de que Jesucristo sea la puerta. ¿Cómo entrar uno por Jesucristo? Pero es verdad, entramos por Jesucristo. Y dice que es la puerta, evidentemente. Nos llamará la atención, bueno, pero la puerta es inmóvil, tiene que moverla a otro. Pareciera que Jesucristo se mueve y viene a nuestro encuentro, que no es así. La puerta a veces es para cerrar, pero cuidado, para cerrar un ámbito que es el hogar, que es el ámbito de la intimidad, de la cercanía, de la comunión. Pero no es solo para eso,
Y ahí está sentido, porque así Jesucristo dice que por la puerta entra el que realmente es pastor, pero al mismo tiempo que esa puerta está para entrar y salir, de manera que el pastor, llamando a la suya por su nombre, la puede conducir a las aguas más limpias, las puede conducir a los pastizales mejores, las puede conducir en el fondo hacia algo de cielo en la tierra y en definitiva al cielo. Pues bien, estamos recordando a alguien que quiso siempre pasar por esa puerta. Quiso siempre pasar por la puerta que es Cristo. Y nunca por otra puerta, y nunca saltando muros, sino que entrando por la puerta que es Cristo, saliendo, y por lo tanto entrando al corazón de Cristo, a los sentimientos de Cristo, a la vida de Cristo, al ejemplo de Cristo, al amor de Cristo para permanecer en su amor. Y quería entrar, después de llamar a tanta gente por su nombre, de acercarse a tantas personas en sus necesidades, de acercarse para que pudieran vivir conforme a su dignidad, y de acercarse de una manera muy especial. Don Enrique, sin duda, de que muchas veces reflexionaba cómo serían los primeros discípulos de Jesús, con qué sencillez de vida, en qué pobreza vivían, con cuánto amor a Cristo, cómo gozaban de encontrarse con el Señor una y otra vez, y por tanto Él, siempre dispuesto a sumergirse en la oración, a penetrar en los misterios de la Sagrada Escritura, a conocer más profundamente al Señor para poder anunciarlo con más cariño, con más cordialidad, con más calor humano y calor sobrenatural. Es algo tan propio de ese rasgo de aparecida, ir al encuentro del Señor para poder desde ese encuentro ser discípulo misionero de Cristo y poder anunciar que el mayor don que nosotros hemos recibido, que la perla preciosa que hemos recibido, es precisamente el encuentro con el Señor. Como digo, hacerlo todo desde la sencillez del corazón de Cristo, desde la sencillez de los primeros discípulos, desde la compañía más cercana, y ya hoy en este momento precisamente lo traemos a un lugar que era tan conocido por él, en el cual, bromeando un poco, decía que aquí él era un allegado y que eso le bastaba. Es notable, o sea, alguien que quiso vivir tan cerca de los pobres, que quiso ser obispo para los pobres, que quiso defenderlo en situaciones tan aflictivas, pero quien realmente dijera: yo, con ser allegado, me basta. De alguna manera siento que así vivirían mejor los discípulos del Señor. Y también, qué hermoso recuerdo que nos legó en sus Eucaristías. O sea, con cuánta unción, con cuánta fe, con tanta contagiosa cordialidad. Y claro, tenemos, cuando lo veíamos rezando y cuando llegaba el momento en el cual decía: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para la redención de todos, cuando decía esas palabras y decía: este es mi cuerpo, sin duda que confluía el hecho que lo decía en el nombre de Cristo, este es el cuerpo de Cristo, pero también estaba diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, partida, compartida, entregada, y sin lugar a dudas que la agenda de él, repleta de actividades, de obligaciones, reflejaba de alguna manera sacramentalmente de que él estaba enteramente consagrado a la vida de Dios, a la vida de Dios, igual que Cristo, siguiendo las huellas de Cristo. Y yo creo que inmensa gratitud tiene que recorrer nuestra iglesia en Santiago, nuestra iglesia en Chile, por el don de Dios. No son tantas las páginas vivas del Evangelio en las cuales nosotros palpamos de una manera muy preclara ese espíritu del Señor, ese espíritu de discípulo, ese espíritu misionero, esa voluntad de que todos vivan, que vivan en abundancia. Yo creo que con mucha gratitud estamos recordando precisamente el paso de Dios por nuestra tierra a través del paso de este obispo y hermano tan querido. Hoy día también estamos celebrando en todas partes un día vocacional. Estamos recordando la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada. Y qué hermoso resulta pensar de que don Enrique vivió su sacerdocio en plenitud. No hace mucho tiempo, por ahí, un sacerdote bastante conocido llegó y dijo que se le había agotado el sacerdocio. Quiere decir que nunca lo vivió. Quiere decir que nunca supo que lo quería ser sacerdote. Jamás se agota. O sea, se vive en plenitud. Y se vive como servicio, se vive como amor a Dios, se vive estando cerca del Señor, se vive permaneciendo en su amor, un amor que no se agota, un envío que no se agota, una generosidad y una gratuidad que nunca se agota. Eso
eso nos habló en el Rey. Y por eso, hoy día precisamente, al recordar la vocación suya y al recordar también la vocación de todos nosotros, yo creo que es tan importante que en nuestros hogares tengamos una atmósfera, un clima que es favorable a la vocación. Y que no le digan ustedes a sus hijos, si tú fueras perito en computación, si fueras abogado, o sea, si tú fueras cura sería el regalo más grande que podría dar en mi vida. Pero si crear un espacio abierto y a una hija poder decirle, si tú te consagraras un día a Dios y se consagraras toda tu fuerza, todo tu cariño a servir a los demás y a servir en los lugares más difíciles, tú no sabes la alegría que sería para nosotros. Ahora, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero ¿qué clima de oración tenemos nosotros en nuestras comunidades, tenemos en nuestros hogares? Porque en el fondo Dios envía a Él y nos dice, rueguen al Señor de la mies para que realmente el Dios operar en su vida. Y quiere enviarlo, pero está esperando que se lo rueguemos tantas veces. Yo creo que Él nos da un testimonio de lo que es una vida plena y precisamente porque le dijo un día sí al Señor. Le dijo, Señor, en tu nombre echaré la red. Dejándolo todo te quiero seguir. Porque dejando todo, yo no pierdo nada, te gano a ti. Y gano ese amor al prójimo que tú has tenido. Por eso, en este día, ahora precisamente en la Eucaristía, y pidiendo también a don Enrique que nos ayude en esto, pidamos para que el Señor regale muchas vocaciones sacerdotales, muchas vocaciones a la vida consagrada, a nuestra iglesia. Tenemos seminario todavía, medio lleno y medio vacío. No cuesta nada llenarlo si rezamos realmente y creamos una atmósfera muy positiva y si ejemplos de vida como el de él brillan en nuestro hogar como ejemplos de vida plena, de vida dedicada, de vida regalada, de vida inmensamente fecunda. Amén. Abriendo caminos de paz, el respeto de las personas, la solidaridad entre los pueblos. Así como don Enrique, que quiso tanto a los pobres, recemos hoy día por los pobres de tiempo, por los pobres de alegría y esperanza, roguemos al Señor. Para que sigamos siendo presencia de la Iglesia y junto con don Enrique, centremos a Cristo resucitado. Presentemos a Dios nuestro Padre todas las demás intenciones personales que hemos traído esta tarde al altar. Padre Santo, te pedimos que tú acojas todas nuestras peticiones y que les des cumplimiento. Este día nos compromete a vivir del Dios de Jesucristo y del Dios verdadero. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de heredad junto con sus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia bendita en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto, a nuestro obispo Francisco Javier, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, a tu hijo Enrique, a tu hermano nuestro, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos también nosotros gozar un día de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este espíritu que nos dejó don Enrique, nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Resucitaré, resucitaré, resucitaré.
esperanza de que resucitará con Cristo en el último día con todos los que murieron en su amor. Por todos los beneficios con que favoreciste a tu hijo Enrique en esta vida y que para nosotros fueron, porque él concedes al mundo todos los bienes. Escucha, Señor, en tu misericordia, puertas del paraíso, y concede a los que aquí quedamos la gracia de consolarnos mutuamente hasta que todos nos encontremos en Cristo y podamos así estar siempre contigo. Amén. Y ahora, cantando la letanía de los santos, que son los que nos han precedido en la ciudad de don Enrique, precedidos por el Cirio Pascual, signo de nuestra resurrección, y a su paso acompañan a su familia don Enrique, nuestro decano, el padre Alejandro, la señora Marta, la coordinadora de nuestra comunidad parroquial, Candy, una religiosa joven, Francisco, un seminarista del Seminario Pontificio, don Oscar Alvear y don José Julio. Thank you.
paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito.